Amigos de La Mechita, espero que todos se encuentren muy bien. Los saludo como siempre su amigo Jairo Larte en este su canal, con toda la información, comentarios y análisis de nuestro equipo amado en América de Cali. Se suscribieron, activaron la campanita, háganlo de una vez, no pierdan más tiempo. Así van a tener todo el contenido de la América, del fútbol internacional, del fútbol mundial. Y como si fuera poco, miren, no es milonga. Ganadores, pueden ser ganadores como Wilber López, que entró un en vivo con sorteo, estaba suscrito, contestó una pregunta y ganó con el canal de La Mechita y la tienda Pasión Americana. Llamen ya 311-823-3376 a la tienda. Todo lo que quieran de la América, calidad, servicio y buenos precios. Aquí sí los premiamos, no solamente subir y subir videos. Bueno, muchachos, y recuerden que a nosotros nos ayudan compartiendo el canal, dándole like al video y siguiendo nuestras redes. Muchachos, mañana partidazo América Junior. Desde las 3 p.m. con la previa aquí en el canal, el directo, transmisión con todo el equipo. No se lo pierdan, estén acá con nosotros. Y bueno, Deiner Quiñones y su compromiso para este partido. Habló, partido especial para él, porque América tiene la oportunidad de dar un buen golpe en la mesa y así despegar definitivamente en la Liga Colombiana, donde tenemos 7 punticos en 5 juegos. Un balance que, si lo vamos a ver desde lo deportivo, ha sido bueno, con mejoras del equipo, con claridad, con cosas en el tema defensivo, ¿cierto? Con parejitas que se van formando, como la de Torres y García en la defensa, como la de Portilla y Sierra, ¿ya? Como un Brian Vera que ha mejorado, un Ratón Quiñones bien, Daniel Hernández mostrando cositas, bueno, Adriancho en la de siempre, entonces es Neider Mena bien. Entonces es importante acompañar eso con punticos. Y yo a Deiner le voy a pedir algo, soltala Deiner, soltala el balón, rapidito. Vos sos un calidoso, yo no me he rendido con Deiner, muchachos, y no se rindan ustedes. Pero sí necesitamos que Deiner entienda que el fútbol hay que hacerlo práctico. Y más cuando necesitas ganar, tocar de una tal, ¿sí o no? Cuando él lo hace, la cosa funciona. Miren, contra Cortuluá, se la tocó de una a Adriancho y Adriancho la metió. Así debe de ser, ¿ya? Por fin, América con público para este partido, ¿ya? Y esperamos, muchachos, que se llene el estadio. Y bueno, Deiner habló con el País de Cali sobre este partido de la fecha 8, recordando que La Mechita tiene 2 partidos aplazados, y comentaba, va a ser un partido muy lindo, esperamos tener un marco espectacular con nuestra gente y sumar 3 puntos para ubicarnos mejor en la tabla. Comentaba nuestro volante, que es tumaqueño y con 27 años. En el partido pasado, ante Equidad, se hizo un buen partido, muchachos, pero no pasamos del cero. Y yo a Deiner y a todo el equipo le haría caso. Hay que llenar, no los defraudemos. Decía Deiner además, hemos mejorado partido tras partido, tanto defensiva como ofensivamente. Los resultados se nos han escapado por una u otra razón, pero sabemos que vamos por el camino correcto. Cada vez que nos sentimos mejor, el equipo nos ha quedado físicamente, y eso también es importante, si físicamente el equipo está volando. Y afortunadamente no hemos vuelto a tener lesiones. Esos son 2 temas a destacar. El trabajo de Celia, el trabajo de Fontana, el trabajo de Guimaraes, del médico Carlos Muñoz que llegó, y el compromiso de Deiner es sumar 3 puntos este domingo, como digo. ¿Ya? Contra la Equidad, un primer tiempo más o menos irregular. En la parte complementaria vimos mejor a Deiner, ¿cierto? Y él lo confirma y lo reconoce. En el primer tiempo me caí mucho, estaba difícil la cancha, muy acolchonada y prácticamente me estaba parando en el balón. Y en el segundo tiempo el equipo mostró mejor cara, pero lamentablemente no estuvimos finos en la parte de adelante, precisaba.
Deiner comenzó como extremo en Bogotá, ante la Equidad, hay que recordar eso, es otra de las cosas que está haciendo muy bien el profe Guima, que son esas variantes con las posiciones de los jugadores, ¿ya? Luego se tiró al centro y le dejó el carril a Neider Mena, el derecho, quien dejó de ser lateral y esa posición la ocupó Daniel Quiñones. Miren, cambios de posiciones y de estrategia, muy importante lo de Guima, se ve el trabajo. Decía Deiner también, el profe siempre nos pide dar lo mejor de cada uno en todos los partidos y con la obligación de ganar, que es lo que conlleva jugar en América. Me siento más cómodo dentro del rectángulo de juego, independientemente de la posición, si es por un extremo o por el centro, siempre trato de aportar. ¿Ya? Clarísimo, clarísimo. Y Deiner también tuvo palabras sobre un tema de actualidad, que es la situación de el Deportivo Cali, el vecino, que va a ser rival en esto del América. Recuerden, vamos con Caldas de visita y luego con el Cali, después del partido de mañana. Comentaba, están en una situación difícil, lamentable. América vivió esa situación y eso lo llevó a descender. Así que de parte mía, tengo empatía con los colegas y ojalá pudieran salir de esta situación. No es para nada agradable, ¿ya? Y Deiner también aprovechó y destacó lo que está haciendo Linda Caicedo con la Selección Colombia Femenina de Mayores, ya subcampeona de la Copa América y con la Sub-20 en el Mundial de Costa Rica, donde se busca un cupo a semifinales, además del juego de Cata Usme y de Leyce Santos con la Selección Mayor. He seguido todo el entorno del fútbol femenino y me les quito el sombrero a las muchachas. A pulso se han ido ganando reconocimiento nacional e internacional, y sería bueno que a los que les compete hacer la gestión les dieran más apoyo, ya que nos están representando dignamente en el continente americano y en el mundo. Muchachos, yo los leo. ¿Qué opinan de lo de Deine? ¿Les gusta que reconozca que tal vez en ese primer tiempo no estuvo de lo mejor? ¿Todavía confían en él? ¿Será figura mañana ante Junior? Bueno, sus comentarios respetuosos los estaré leyendo. Si les ha gustado el video, regálenos un like, compártanlo en sus redes sociales, sigan las nuestras, el grupo y la página de Facebook de La Mechita, Pasión de un Pueblo, Twitter, @lamechita11 y @jairolartes. Recuerden, muchachos, también seguir el grupo y el Instagram para hinchas de la América de Cali de mi amigo Mauro Rivera, y yo comento, publico, ¿ya? Y si tienen una fecha especial, no se dejen coger la tarde. Llamen ya, 312-517-3287, en Bogotá, María Antonia Scandi. Detalles, desayuno sorpresa para esa fecha especial, para demostrarle a esa persona que la quieren, ¿ya? Y le dicen a ellos, los vimos en La Mechita, y tendrán sorpresas. Muchachos, no siendo más, me despido, les mando un gran abrazo, cuídense y hasta pronto.